Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta ocasión les traigo una inspiración. Es un proyecto pequeñito que simplemente les sirva de inspiración que estoy preparando, que además sale bastante bien de precio y me gusta un montón porque las alternativas se pueden sustituir en cualquier país por cualquier tipo de otra cosa parecida, un peluchito, una cestita, algún caramelo, algo, pero es como una manera de ser súper lindo el día del amor o el día de los enamorados, en este caso celebrando la amistad, y voy a hacer una mini candibar. Va a ser como una especie de candibar, maxi candibar, pero va a ser en versión pequeñita, como intentar de alguna manera traspolar ese sentimiento que tienen los candibar, pero claro, no le podemos regalar un candibar a un amigo ni a nuestra pareja, así que lo voy a hacer pequeñito. Esto va a ser algo simbólico y luego ustedes pueden agregarle absolutamente todo lo que quieran. En vez de ponerle papel seda, que está ya muy visto y la verdad que bastante trillado, he conseguido esta lana, que es con esto que tejen nuestras abuelas o yo misma, que me encanta. Y lo que voy a hacer es deshilachar todo el ovillo para colocarlo como una especie de almohadilla en el fondo. Esto crea como altura y además crea esa sensación algodonosa súper bonita. Esto me ha costado solo 1 euro. Tanto la cestita que me ha costado, pueden encontrar de 3 de 1 euro, como en la lana la he comprado en el Teddy. Es una tienda muy famosa aquí en España, por si queréis hacerlo igual que yo. Voy a deshilachar la lana hasta que más o menos tenga una cantidad que me guste. Esta lana me encantó porque es súper algodonosa y tiene un color súper delicado y bonito. Me ha encantado el resultado. También compré para hacer una versión de niño de 1 euro en azul. Voy a dejarla allí sin cortar por si acaso me queda un espacio o quiero poner más al final. También hice una tarjetita con troqueles de Sisi. Les he grabado tutorial de esta tarjetita inspiración, así que prontito se lo subo también para si quieren hacerlo, la hagan. Esto también lo compré allí y es un termo, pero bueno, lo pueden comprar en donde sea, donde quieran, o sustituirlo por algún otro regalo. Ya veréis que en otra de las cestas de niña coloco un regalo de verdad, un regalo, una cajita de regalo y queda súper linda con todos los detalles. Más lindo que aún a solo regalar la cajita y ya está. Luego pues cosas que les den inspiración como cajita o cualquier cosa. Yo he conseguido esto muy pero muy baratito, 3 por 0,70 céntimos o algo así. Son algodón dulce. Me encanta, pero luego la tapa no me gusta demasiado, creo que no se ve bien. Voy a acomodarlo todo. Voy a hecho esta cajita con un troquel de Echo Park. Muy linda, he hecho 3 modelos, una, dos para chica y esta para un chico. Sí, sé que tienen flores, pero que a los chicos también se les regalan flores. Muy bien, y ahora coloco allí el caramelito y voy a colocar además un peluchito. En este caso he encontrado esta cartuchera o bolsito que se le pueden colocar lápices dentro y es como un unicornio y me pareció súper súper lindo. Todo lo que ven aquí, casi todo lo compré en una compra express en el Teddy. Voy a sacar 3 regalos así muy 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 bien de precio y muy bonito porque es un detalle tan lindo que le hagas una tarjetita, una cajita, que te dediques a preparar toda esta cestita que llama tanto la atención. Luego al final también le puedes incluir globos si quieres y puedes ponerle pues ya confeti o todo lo que se te ocurra. Yo las voy a dejar así, pero también las puedes forrar con papel celofán, ese papel que es como transparente, y hacerle un gran lazo. Es un regalo ideal. Luego la Mami Bella, las que me seguís por Instagram sabéis que esta bolsita es muy famosa. De todas formas tienen un tutorial aquí en mi canal de YouTube en donde les muestro cómo hacer esta bolsita. Es simplemente un trozo de tela de estos que van sobrando y se hace con un lacito y ya está. Le he metido Maxmelo o chuches dentro de la bolsita. También podéis ponerle chocolatitos, galletas o lo que queráis.
He utilizado este troquel de La Cicit, que es un troquel nuevo de la nueva temporada que me lo enviaron, y son dos troqueles. Al final del vídeo les muestro y les doy el nombre del troquel por si les ha gustado la mariposa. Yo estoy enamorada. Les estoy preparando también un unboxing de toda la cajita que me mandó Cicit y es hermoso. Otra cosa que tienen los candy bar no solo son cajitas, dulces, peluches y cosas de beber y cosas dulces, sino que también tienen portarretratos con mensajes bonitos o fotos. Sabéis que a mí me encanta agregar en los candy bar ese tipo de cosas, como una foto, un mensaje bonito. Y también en este caso se lo voy a agregar. Esto es para una amiga que quiero mucho y le voy a colocar una foto de nosotras con un mensaje bonito. Para la tapa del algodón de azúcar he decidido utilizar mi sello Candy Bar. Este sello lo diseñé hace ya casi un año. Desde que empecé a hacer producto, creo que con la segunda o la tercera colección de scrap que diseñé. Y es uno de mis favoritos. Me encanta la frase, si te hace feliz, no te puede hacer daño. Olvídate de la dieta. Otro que me flipa, que me encanta. Si me lo como, muero, pero va para adentro. Eso me encanta. Me emociona muchísimo agregar sellos a los candy bar. Así que como esto es un mini candy bar, esta no es la excepción. Estamos reproduciendo y minimizando, haciéndole, viéndole chiquitolina a un candy bar grandote. Yo siempre utilizo la tinta VersaFine, pero si ustedes tienen tinta de oficina, también funciona perfectamente, del color que tengan. Incluso con pinturas funcionan bien. Muy bien, estampamos y si te hace feliz, no te puede hacer daño. Es cierto que con pintura no tiene la definición que tiene con este tipo de tintas, pero tintas de oficina o pinturas y mensajes más grandes funciona perfectamente. Y si no tenemos los sellos ni la tinta, no pasa nada. Para eso tenemos la manita o simplemente buscamos un mensaje bonito en internet, en Google, gratis, y bajamos un printable, un mensaje bonito, y lo imprimimos, lo recortamos y lo pegamos en nuestra tapa. Decorando la chocolatina o demás. En el de niño he agregado una chocolatina, así que al final del vídeo también les enseño cómo forrarla. Siempre goma eva o 3D. A mí me encanta agregar foam o cualquier tipo de material que tengan para agregar 3D. Me gusta muchísimo la goma eva, que es la foamy o foam blanco, porque es económico, es accesible, se encuentra en todos los lugares, y simplemente agregando un puntito de silicona caliente funciona como si tuviera ya el pegamento. Y queda súper lindo con estos trocitos de cinta. Esto lo pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, un poquito de cintas, unas perlitas de la librería y ya está, tenemos un algodón de azúcar perfecto. Podemos agregarle algún troquel, algún lo que sea, no sé. Me encanta la idea y me parece súper bonito. Este troquel del caramelo es de Chopard, pero pueden utilizar cualquier cajita que tengan o incluso bajar alguna cajita o algún patrón de cajita. Sabéis que yo tengo aquí en mi canal de YouTube un curso online en donde podéis encontrar un montón de cajitas. Sé que el vídeo es súper antiguo y debería de hacer alguno nuevo. Por ejemplo, mira esta cajita de un troquel nuevo de Cicit en forma de tarta. También el que tengan, si no tienen troqueles y no tienen la Bichop y la Cicit, que es una máquina para troquelar la cartulina y que quede así, simplemente pues buscan un patrón o buscan simplemente aquí en mi YouTube. Tengo un montón de cajitas y tutoriales de ello. Esta es mi versión de niño. Súper bonito y entrañable. Lo único que no coloqué el termo y puse un conejito, pero también le voy a agregar esta chocolatina porque creo que le da un toque especial. Bueno, a mí me encanta esta chocolatina, yo no sé a ustedes, pero no me gusta ni el dulce ni el chocolate, pero de vez en cuando me como un Kit Kat. Era mío, pero voy a regalárselo a mi amigo porque me hace mucha ilusión. Tengo algún vídeo aquí en mi canal en donde muestro cómo hacer chocolatina, pero les voy a mostrar aquí rapidito cómo se hace y cómo me gusta a mí hacerlo. Yo tengo mi tabla de plegado, hay dos maneras, con la tabla de plegado y manual. Las que tengan la tabla de plegado, genial. Lo que hacemos es medir el ancho de la chocolatina, el que yo quiero, en este caso mide 3 cuartos me parece, de pulgada, y luego el
ancho de la chocolatina. Ahí tengo 2,5 pulgadas y ahí hago el primer pliegue. De esta manera es la manera en que queda muchísimo más prolijo. Quito eso porque no estaba del todo recto. Hago el primer pliegue y mido cuánto mide el lateral. Y seguidamente hago el pliegue en el lateral. Esta es la manera más perfecta y prolija que tengo. Yo lo que suelo hacer, de hecho, para los candy bar, hacía chocolatinas en serie y lo que hacía era marcarme con una puntita del lápiz dónde iba y así no tenía que recordar las medidas. Tienen algún tutorial de cómo hacer chocolatinas en serie por aquí por mi canal y es súper divertido y quedan hermosas en los candy bar. Bueno, queda de esta manera así y lo que vamos a hacer ahora es pegar absolutamente todo. Me sobra un poquito de cartulina y voy a quitar el excedente con la tijera. Lo puedo hacer con la cizalla, así que bueno, digo, ya está, con la cizalla. Bueno, ahora lo que hago es simplemente pegar y ya está, tengo envuelta la chocolatina. Ya lo que me queda es decorar. La segunda forma de decorar esto es de manera manual, en el que simplemente con los dedos le doy la vuelta a la cartulina y voy doblando. Lo que pasa es que no queda tan profesional. Ahora lo voy a hacer con esta fajita que le voy a poner a la chocolatina, que me encanta hacer eso, poner como dos cosas nuevas. Esta es la nueva colección de papeles de comunión. Sabéis que el 17 de febrero sale a la venta la nueva colección de papeles, mi primera ilusión, y es una colección de papeles inspirada en comunión, más aún sirve para cualquier proyecto de niño o niña. Y tenemos primera ilusión niña y primera ilusión niño. Esta es la colección de niño. Y es súper bonita, la verdad que se van a enamorar. Si no la han visto, les invito de verdad a mi Instagram, que es Bellas y Creativas, para que se pasen por allí. Y obviamente la mariposa no se la vamos a poner, por favor, Joana, no hagas esas cosas. Voy a poner este último sellito de olvídate de la dieta, o puedo poner cualquier otro, recuerdos o lo que sea. Voy a poner este de olvídate de la dieta, que me encanta y además va súper alusivo al tema candy bar y chocolatina. Vamos a simplemente hacer lo mismo. Coloco un trocito de cartulina, por ejemplo este azul, que queda súper lindo y me va a combinar con el fondo del papel, y lo coloco sobre la base de metacrilato, marco un poquito y simplemente estampo. Me encanta hacer esto. Todos los sellitos y este sellito de candy bar, sé que me lo vais a preguntar, ¿dónde lo podéis comprar? Y sabéis que tengo mi web, les voy a dejar el enlace en la cajita de información directamente con mi web y la tienda, en donde podéis encontrar tanto los papeles como los sellos, chipboard y bueno, un montón de cosas maravillosas para hacer proyectos como estos. Que no tenéis acceso a mi web porque vivís en otro país o lo que sea, pues no pasa absolutamente nada. Ustedes saben que llevo muchísimos años en YouTube enseñándoles a hacer todo este tipo de proyectos con otras alternativas, con printables de internet, con papelitos de papel de regalo, con papeles pues de la librería, y no hay excusa para hacer todas estas cosas, porque papel, cinta y este tipo de manualidades se hacen en todos los sitios. Así que yo les invito a hacer esta cosa maravillosa para ese amigo especial o esa pareja. Esta modalidad se utiliza también mucho como desayunos para las personas especiales. Y bueno, esto simplemente yo lo preparé para 3 amigos muy especiales que los voy a visitar, porque voy a dar un taller en Barcelona. Les voy a contar un poquito la historia del por qué estoy haciendo esto, ya que lo que hago es decorar. Doy taller en febrero en Barcelona, en una expo boda que es muy grande, hay 20 talleristas y soy una de ellas, y doy taller el domingo. Estoy a tope de trabajo, pero aún así me hacía muchísima ilusión
asistir como scrapera normal, sin tener que hacer yo el taller. Y me hacía mucha ilusión porque tengo tres amigos que me han apoyado mucho en todo este camino, en el camino del diseño de papeles, de todo lo que tiene que ver con esto. Dos de ellos son de mi DT, de mi equipo de diseño, Obed y Alafne. Ellos dos dan taller también en la expo y dan el viernes y el sábado. Y luego Adela, que va a ser esta de aquí, que es otra inspiración para chica. Veis que le puse una florecita de Mami Bella, la que agita, pero también le agregué un regalo especial. Porque, por ejemplo, podemos poner en este tipo de cosas algún regalo. En vez de dar solo el regalo y envolverlo, adornarlo con un poquito más de dinero y hacer algo único y que la persona jamás olvidará. Así que yo voy a ir a sus tres talleres como apoyo, por agradecimiento a todo lo que han hecho por mí, todo lo que me han apoyado. Adela hace las fotografías del producto, Obed y Alafne son de mi equipo de diseño. Me va a hacer una ilusión enorme darles la sorpresa de estar allí. Así que cuando vean esto es porque ya he hecho los talleres. Estos son los dos troqueles de la mariposa que me tienen enamorada. Son de la nueva colección y este especialmente me encanta porque es de los gorditos, los bips. Me encantan porque se pueden troquelar un montón de cartulinas a la vez. Y debo decir que este de mariposa he troquelado dos cartulinas a la vez y queda ideal. Les dejo con algunas fotitos de las cestitas. Espero que les haya gustado el proyecto de inspiración y de verdad me hace una ilusión inmensa estar aquí otra vez con ustedes porque prometí en mi Instagram en un directo que iba a hacer un vídeo al menos una vez al mes. Un beso muy grande, mis vidas, los adoro y nos vemos muy prontito. ¡Mua! Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti? ¿Te encanta?